Hola, mi nombre es Muerde, y antes de empezar, quiero darle gracias a YouTube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis videos. Yo amo a YouTube, y de verdad cualquier youtuber que se vaya en contra de YouTube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es. YouTube es todo. Y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho. Las notas y chismes de hoy son de Alt Pop, Coreabo, y más, los quiero mucho, amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like. Su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbuzz, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Coreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente. Gracias a ellos. Bueno, amigos, resulta que, pues, una actriz famosa admite que no sale con alguien famoso sino que con un chico no famoso, les dejamos la nota sabrosa. La popular actriz admite salir con una no celebridad después de que una foto de las actrices desencadena rumores de citas. La agencia de la actriz confirmó que estaba saliendo con una celebridad. La actriz Lee Yu Yan confirmó que está saliendo con una celebridad. Lee Yu Yan. El 6 de febrero, la actriz subió una foto a su Instagram, en la foto, se ve a la actriz acostada con la cabeza contra el brazo de alguien. Arroba de Instagram. Las fotos inmediatamente estimularon rumores de que la actriz estaba saliendo con alguien. Muchos cibernautas señalaron el hecho de que en la foto, Lee Yuyan estaba acostado en una cama como prueba adicional. El 6 de enero, el sello de la actriz, Ace Factory, confirmó que la actriz está saliendo con una no celebridad. Debido a que esta noticia tiene que ver con su vida privada, tenemos cuidado. Todo lo que sabemos es que recientemente, Lee Yuyan ha empezado a salir con una celebridad, Hace Factory. Lee Yuyan es una actriz popular que ganó el premio a la mejor actriz en el decimocuarto Festival Internacional de Milán. La actriz debutó en 2014 y desde entonces ha protagonizado dramas como Insider y Besties in Wonderland. Y bueno, pues que vivan los novios, porque como dije antes del 14 se revelan parejas o ese mismo día o un día antes. Bueno, amigas hicieron una nota diciendo que si llorarían, digo, se enojarían si sus favoritos tienen como favoritos a Big Bang. Y bueno, en los comentarios, pues parece que varias no soportaron que Big Bang son los patrones de sus favoritos. Alguien dijo BTS, les dejamos la nota. Instiz. ¿Te apagaría si tu sesgo dijera que su modelo a seguir era Big Bang? Estoy hablando de gente que no es de YG. Para ser honesto, no es posible. Big Bang solo se está odiando aquí, pero todavía hay súper populares y ese miembro de Burning Sun también se retiró y mucha gente también está escuchando su último lanzamiento. Publicación original, aquí. 1. Sí, fingiría que estoy de acuerdo con él por fuera mientras lo odio por dentro yo también. 2. Sí. 3. Musicalmente hablando. Big Bang es honestamente una pared así que estoy bien. 4. Si lo mencionaran recientemente, sería tan. 5. Me lo odiaría, joder. 6. Dado que tienen tanto éxito como grupo, entendería por qué dirían eso, pero, sus controversias no lo son. 7. Apuesto a que mi sesgo quiere ser como ellos desde el punto de vista musical, así que realmente no me importa. 8. Creo que quieren ser como ellos dentro de la industria del K-Pop, nada más. 9. No me importa en absoluto llamar a alguien tu modelo a seguir significa que quieres ser como ellos cuando se trata de musicalidad, habilidades, amor del público en general, etc. Es obvio que solo quieren emular su lado bueno. 10. Por supuesto, no están diciendo que quieran imitar su escándalo de San Ardiente. Es cierto que Big Bang es inigualable musicalmente y en cuanto a habilidades, así que, pero de hecho sería más feliz si mi sesgo mencionara a otra persona. Bueno, es que creo que las personas y las Rata Army se inspiraron mucho. 7. Apuesto a que mi sesgo quiere ser como ellos desde el punto de vista musical, así que realmente no me importa, jajaja. Ja, ja, es comentario de Army, yo lo sé, todos la mayoría de hombres admira a Big Bang, así que está más que claro que tu favorito querrán ser así porque son la imagen de Corea en sentido de moda, o sea, sobre todo Dragon más que todo. Todos se es la moda ahí, así que pues soporten no más lloronas. Bueno, amigos, elogiaron la belleza del visual de NCT de Haeyun porque siendo rubio, la verdad es muy arte. Les dejamos la nota. Nición 127, Enter Talking Teeth. las imágenes de Jaehyun comiendo su cabello rubio hoy, FT, Jungwo, Enter Talking las imágenes de Jaehyun comiendo su cabello rubio hoy, FT, Jungbo, Bipanchoa 05 de febrero de 2023. Su aura era una locura, la miniatura de hoy, después de la respuesta, más 238, menos 17, publicación original, aquí, 1, más 30, menos 1, también era mono en las videollamadas, es malo para tomar selfies. Pero ha estado publicando celcas en Babel regularmente. 2, más 30, menos 1, el hijo de Prada aparece hoy en las noticias de Gap debido a su gran efecto como anunciante. Los coreanos lideran el mundo de la moda, el mejor factor de crecimiento para los productos de lujo. 3, más 26, menos 2, es multitalento y un todoterreno en la parte superior de esa cara. NCT127, voz principal, bailarín principal, subrapper hae un 4, más 24, Menos uno, en serio, parece un duque de una obra de fantasía romántica. 5, más 23, menos uno, hoy en día es demasiado guapo. Instiz wow, Jungwoo, ese preview pictures today are legendary. Enter Talk stif, las imágenes de jae comiendo su cabello rubio hoy, F.T., Jungwoo, Bipanchoa 05 de febrero de 2023. Su aura era una locura. Publicación original, aquí, 1. Loco. 2. Wow, en serio, ¿qué eres? Kim Jungwoo. 3. Prince Nim. 4. Wow, parece un personaje de amor de un drama taiwanés. 5. Es muy guapa con el pelo recogido. 6. No es Roki, es Junwoo. 7. Parece un actor novato. 8. Ul, uh, realmente puedo ver al viejo Jungwo aquí. 9. Realmente se parece a los novatos Junwoo. 10. En serio, inocente, demasiado guapo. Wow es que la verdad que el chico parece que fuera de otro mundo es demasiado hermoso para este mundo en serio esperemos que pues la empresa no lo deje de lado y solo se enfoquen en Ladri que aunque lo amo y dejan ir a varios chicos muere NCT bueno amigos de Mark de NCT y Arin de Oh My Girls dicen que están saliendo pero bueno es que las pruebas son irrefutables. Yo pienso que si salen al menos aunque pueden ser coincidencias para las fans ciegas y que cree que pues se van a casar con sus idols. Hay chicas de verdad que dan risa bueno las que piensan eso como yo son jajaja ja, ja, ok no, pero pues los coreanos comentaron como todos los chismosos que son, les dejamos la rica nota. Mark de NCT y Arin de Oh My Girl Incidental y se encuentran arremolinados en rumores de citas, las agencias responden rápidamente. Las etiquetas respondieron rápidamente a los rumores. Se alega que Mark y Arin de Oh My Girl de NCT estaban saliendo debido a una foto inofensiva de Instagram. Mark Timbogue a citación. Arin Corea Joongang Daily el 5 de febrero, Arin de Oh My Girl publicó una foto del ídolo posando juguetonamente con los labios fruncidos como si estuviera besando el sol. El ídolo subtituló la imagen, escribiendo de papá junto a un emoji de corazón. Arin arroba y e punto 618 barra oblicua Instagram Algunos pueden preguntar, imagen incómoda de un ídolo besando el sol, ¿qué puede salir mal? En el mundo del K-Pop, la respuesta a eso sería asunto de citas, lo creas o no. La imagen inmediatamente estimuló rumores de citas cuando los fans alegó que la foto fue en respuesta a una foto publicada por otro ídolo, Mark de NCT, uno en el que también es fotografiado besando al sol de una manera similar. Afortunadamente, las acusaciones no duraron mucho. SM Entertainment negó rápidamente los rumores. El rumor de citas de Mark es falso. SM Entertainment. La negación de SM Entertainment fue seguida por el sello de Arin, WM Entertainment que también negó los rumores de que la foto de Arin fue tomada por su padre, el rumor de las citas es falso, la foto en cuestión fue tomada por el padre de Arin durante un viaje familiar. WM Entertainment. Este incidente solo sirve para mostrarte lo fácil que es para los ídolos ser objeto de acusaciones de citas. Comparte esta publicación. Logotipo de Facebook Facebook Twitter. Los comentarios. Enter talk, Twitter explotando el love Instagram de Mark Yarin a 05 de febrero de 2023. Este fue el IG de Mark Yarin hoy. No, pero ¿por qué coinciden con la orientación de la cabeza? Joder, ¿esto no puede ser real? ¿Verdad? ¿De ninguna manera realmente están tratando de hacerlo tan obvio? Dime que esto no es cierto. Mark lo lanzó alrededor de la segunda mitad del año pasado y Arin acaba de publicarlo hoy y la gente ahora está especulando sobre su love Instagram, hijo de Arin, el hijo de Mark, y si juntas sus fotos. No dijeron nada y Arin acaba de quitar la foto del beso. Como referencia, Mark elogió a Susie por verse guapa y Arin dijo que era fanática de Susie y tanto Mark como Arin vienen de Sofa y estaban en la misma clase, a la misma edad y dijeron oficialmente que estaban cerca. No me digas que al igual que lee Suk y Uke desarrollaron sus amistades en una relación. De todos modos, se adaptan entre sí. Después de la respuesta, más 126, menos 180, publicación original, aquí. 1 más 154, menos 8. Soy un malento, pero la gente realmente cree en cosas que son tan alcanzable. Pensé que lo habían lanzado el mismo día, pero Mark lo lanzó el año pasado. Lo llamas Love Instagram 2 más 109-29. Esto es demasiado. Los fans llorarán. 3 más 104 menos 5, perras locas. Su padre fue el que lo tomó. Papá lo hizo. 4, más 94, 17 comentarios recientes de Markney, siquiera se dio cuenta de que era el día de Pepero. Eligió la amistad entre el amor y la amistad. Dijo que no pensaba en el matrimonio. Incluso si tuviera novia, ¿realmente crees que es del tipo que lo hace tan obvio? Corta el odio a los trolls. 5 más 61, 25 tienen la misma edad más la misma clase, coma, se convirtieron en compañeros de trabajo, coma, amantes. Eso es muy romántico. Esto es demasiado, los fans llorarán jajajajaja. Ja, 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 bueno, ya están llorando si no escuchen. 3 más 104 menos 5, perras locas. Su padre fue el que lo tomó, bueno, pero quizás le presentó a sus padres o puso eso para evitar sospechas. Ay, amiga, ni que te fuera a poner si lo puso Arin, seas mamona jajaja, pero de verdad es más gracioso esto. Comentarios recientes de Mark, ni siquiera se dio cuenta de que era el día de Pepero. Eligió la amistad entre el amor y la amistad. Dijo que no pensaba en el matrimonio. Incluso si tuviera novia, ¿realmente crees que es del tipo que lo hace tan novio? Corta el odio a los trolls. Ya ok, creo que no lo haría obvio, pero una evidencia es que alguien escoja amistad sobre amor es una prueba, ¿na? No seamos ilusas ya pues, igual que vivan los novios.